La empresa de correos en la provincia de Granma está inmersa en el proceso de transformación digital que permite un notable mejoramiento de la gestión empresarial, calidad de los servicios, informatización de sus sistemas y procesos, así como la optimización de los recursos. En la empresa de correos Granma hemos venido desarrollando un grupo de acciones con vista a la transformación digital de la provincia completa. Realizamos un rediseño de la red de datos totalmente. Se montaron algunos equipos como impresoras de comprobantes, fundamentalmente para la venta de sellos digitales, ya que en el país y es de gran demanda a la población, en el país entero y bueno, fundamentalmente en nuestra provincia. En este sentido, el municipio de Guisa avanza. Ya se pudieron insertar las impresoras de los ventanillos como tal, lo que optimiza la eficiencia de nuestras gestoras a la hora de la venta de estos sellos, y es mucho más cómodo para nuestra población en cuanto al tiempo y a la capacidad de la compra. El director de la Oficina de Correos de Guisa refiere las acciones paralelas a este proceso para el avance hacia la bancarización. Se han realizado en nuestra unidad ya un total de 12 servicios de caja extra con un monto superior a los 19.000 pesos. Teniendo en cuenta de que no disponemos de un fondo destinado solamente a este trámite, utilizamos como una alternativa el fondo destinado a los giros. También se han realizado entre 5 o 6 operaciones de pago de mercancía a través del código QR, utilizando las dos pasarelas principales en zona y Transfermóvil, siendo la pasarela en zona la más efectiva. Estamos insertados en las reuniones de los grupos comunitarios y estamos haciendo llegar hasta allí a las personas toda esa gama de posibilidades nuevas que está teniendo correo en nuestra provincia y en nuestro país como tal. En medio del entramado socioeconómico que vive el país, la empresa de correos Granma transforma su tecnología, lo cual permite un sobrecumplimiento en los ingresos totales y supera las expectativas en las ventas de mercancías. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.